Con Santiago Milán del BOS, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y a todos los oyentes del Quinto Cádiz. Santiago, encantado de saludarte y de darte la bienvenida. Muy bien. En esta mesa de los intocables, bueno, nos escuchamos con un poco de eco. Te hago la pregunta muy rápida. Valórame esta reunión trascendental del Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que Cándido Conde Pumpido va a tener alguna posibilidad finalmente de ser elegido? Bueno, pues veramente, después de haber tomado posesión, pues tenía que haberse celebrado ya el pleno. Y lo que es evidente es que no ha habido consenso para que, al menos en la primera reunión, existiera esa mayoría absoluta que se exige para nombrar al presidente. Y esa es la razón por la que, bueno, pues han dejado pasar unos días para que sea el próximo día 11, cuando se elija y tenga reunión, esta reunión del pleno. ¿Puede ser Cándido Conde Pumpido? Pues puede serlo. Ahora mismo la configuración del nuevo Tribunal Constitucional es de 7 a 5, 7 progresistas, por así decirlo, y 4 conservadores, y esto, bueno, pues ya es lamentable que tenga que hablarse de un órgano constitucional entre progresistas y conservadores, y es que está en vilo pues muchísimas sentencias pendientes y que pueden echar al traste la política social, la política territorial y la política criminal del gobierno Sánchez. Existe la posibilidad de que sea Cándido Conde Pumpido. Al fin y al cabo es la persona, bueno, pues amiga del PSOE, la persona que debe sus cargos, concretamente ya el fiscal general del Estado, a Zapatero, y la persona, bueno, pues que ha tenido y que tiene reuniones con el señor Sánchez. Es la persona de Moncloa. Pero viene al traste ahora en la una nueva magistrada que no acepta romper lo que ha sido la tradición en el Tribunal Constitucional, y es que la presidencia y la vicepresidencia pues siempre correspondía a personas de signo ideológico distinto, y aquí lo que es asombroso es que el Cándido Conde Pumpido, bueno, pues haya ofrecido a Balaguer ser la vicepresidenta con tal de que se le nombre a él como presidente. ¿Qué puede ocurrir? Las reuniones son secretas, puede ocurrir de todo el día 11. Lo que sí que es cierto es que no podemos olvidar de que aparte de la famosa sentencia pendiente desde hace 12 años de la ley del aborto, tenemos la ley de eutanasia, tenemos la Bicelá, tenemos el recurso de amparo de Griñán, condenado a 6 años por malversación, tenemos la ley que modifica la sedición, perdón, que la deroga, tenemos la ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para la designación y las competencias del Consejo General del Poder Judicial, que al final va a suponer que el mismo gobierno bueno, pues va a controlar todas las instituciones con un afán que, luego, solamente puede ser calificado de totalitarista. Y, por supuesto, tenemos el recurso de amparo que ha anunciado Vox, que va a interponer contra la ley de memoria democrática, y todo ello sin contar con la ley catalana, que incumple el mandato del Tribunal Supremo sobre el 25% como mínimo de clases en castellano en la comunidad autónoma catalana. Muchas leyes, por tanto, que gozan con el beneplácito y el apoyo del PSOE, y nada mejor que tener a alguien que controle los tiempos, que controle las convocatorias, y ese es Cándido Conde Pumpido. ¿Se aceptarán todos los demás que esto sea así? Pues puede ocurrir que no, y en ese caso, en el supuesto de que por mayoría absoluta el día 11 no se elija y no salga, no haya quórum para la elección del presidente, pues la posición tendrá, y es suficiente ya, la mayoría simple. Pero va a haber siempre una queda si realmente no ha habido una votación, al menos con una unanimidad ideológica. Y en el supuesto de que tampoco, por mayoría simple, se elija al presidente, entonces tomará la presidencia Ricardo Enríquez, que es el magistrado más antiguo de los que hay ahora mismo en el Tribunal Constitucional. Pues excelente resumen el que nos ha hecho Santiago Milán del BOS de cómo está la situación, y sobre todo de esa miríada, ¿no?, pero de esa colección de leyes tan, tan importantísimas y tan trascendentales para España, sobre las que, bueno, pues tendría que comenzar a determinar o a fijar posición el Tribunal Constitucional. Santiago Milán del BOS, gracias por atendernos en Los Intocables y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes.